Hoy os presentamos las Adidas Energy Boost 3. Zapatillas de un precio recomendado de 160 euros y un peso aproximado de 306 gramos en una talla 42,5 europea. Esta es la tercera evolución del primer modelo que incorporó el Boost en Adidas, una zapatilla que se adapta a tus ritmos. Vamos a verlas. Bueno, pues estas Energy Boost 3, que han ganado 30 gramos respecto a la versión anterior del modelo 2, y que yo os voy a empezar enseñando la flexibilidad. Fijaos cómo flexan más o menos fácil. Al principio cuesta un poco, luego ya caen bastante rápido, ¿vale? Y bueno, la razón de esta flexibilidad así un poco extraña es este torsion system. Fijaos, aquí esta placa, aquí esta estabilizadora. Ya sabéis que el Boost es como un material que amortigua mucho, pero no es tan estable, quizás necesita de algunos controles extras. Y este torsion system, fijaos cómo se alarga con esta banda por aquí. Fijaos aquí, entre del medio de la goma se ve un poco el gris, y esta banda también por aquí, que lo que hace es darle estabilidad a la zapatilla en este sentido, mientras aquí impide que se flexe. Fijaos cómo me es difícil flexionar en este sentido. También lo que hace esto es una buena reactividad. Fijaos cómo la reactividad de la zapatilla es prácticamente inmediata, debido a que la forma del torsión vuelve a su forma original en cuanto la suelto. Sigo con la suela. Fijaos este compuesto verde, no es Continental, es Adiwear, y estos taquitos aquí con estas bandas, lógicamente, de flexión. Fijaos cómo acaba flexando por estas zonas de aquí. Más material aquí en la puntera, más material también aquí en el talón, especialmente en la zona de aterrizaje, donde tiene este saliente aquí para la gente que, o incluso por ejemplo las bajadas, que metemos más el talón, bueno, pues tenga más superficie de apoyo y tengamos más superficie que está en contacto con el suelo para evitar el derrapaje. Vamos ahora con la amortiguación. 80% de Boost, 20% de EVA, que es esta parte negra que estáis viendo aquí. Aquí la tenéis, fijaos en el interior igual. Deciros también que el Boost está sobredimensionado, o sea, tiene bastante flare. El flare es esto que nosotros tenemos, la vertical de la zapatilla, y el Boost al final lo que hace es tener por los lados más ancho para dar estabilidad, además de esta película de EVA aquí, que lo que hace es una zapatilla más estable. 31,5 milímetros de perfil detrás, 21,5 milímetros de perfil delante, lo que hace un drop de 5 milímetros. Esto es básicamente la suela y la media suela de estas Adidas Energy Boost 3. Vamos ahora con el upper de estas Energy Boost 3, un upper que está construido en el material TechFit de Adidas. Fijaos aquí podemos leer, y que es un material que está construido en una especie de como un solo hilo, ¿vale? Elástico, aquí podéis verlo, es elástico, muy agradable. Tiene más densidad aquí en la parte de la puntera, todo de que no es visible, lo que le da este aspecto un tanto extraño, pero si os fijáis incluso aquí hace como una curva, y es que aquí realmente hay más material. Después, esta zona negra que estáis viendo aquí tiene goma como caucho para dar primero elasticidad y algo más de consistencia, y no parece un material excesivamente poroso. Lógicamente todo esto habrá que comprobar sobre el terreno a ver qué tal funciona. Adidas aquí ha aprovechado sus tres bandas, aquí las tenéis, para marcar un clarísimo chasis que lo que hace es dar sujeción. Fijaos cómo soy capaz de meter por aquí, pasar los dedos y se marcan las tres bandas. Es un plástico duro, al final, que lo que está haciendo es dar sujeción a toda esta zona central. Una vez nosotros tiramos de los cordones, lo que hacemos es, fijaos que tiene básicamente tres ojales, ¿vale?, que coinciden con las rayas. Lo que hacemos es tensar toda esta zona clarísimamente, mientras podemos acabar rematando la jugada con estos dos cordones en la parte, dos ojales en la parte superior. Zona trasera, algo que se ha incorporado a estos Energy Boost 3, toda esta especie de chasis. Fijaos, bastante rígido, me cuesta incluso marcarlo, pero fijaos aquí
con este tirador aquí, con esta cinta que podéis ver interior, fijaos aquí, aquí la tenéis, que pasa de un lado a otro y lo que hace es dar consistencia al talón. Mientras nosotros metemos el pie, si intento doblarla al revés, fijaos, me es muy difícil. Hay zapatillas que me es bastante más fácil, y eso que estoy bastante fuerte últimamente, pero fijaos cómo me es prácticamente muy difícil doblarla toda esta pieza. Al final lo que hace es dar estructura a estas Energy Boost 3. Cordones planos, no son elásticos y, como os decía, pasan por estas bandas que dan sobre todo sujeción a estas Energy Boost 3. Bueno, pues una zapatilla de ritmos, no voy a decir voladores ni mucho menos, pero sí que podemos darle un poco de caña, pues tiene una horma un poquito más ajustada que, por ejemplo, su hermana mayor, por ejemplo, la Ultra Boost. Os voy a enseñar, voy a empezar enseñándoos la lengüeta. Fijaos, una lengüeta que va atada directamente a todo lo que sería el upper con este tecnología Tech Fit de Adidas. Fijaos, aquí la podéis ver perfectamente atada al upper, y al final nosotros lo que metemos el pie dentro es en este guante con esta tela que parece algo así como una tela, bueno, como elástica, parecía el neopreno en un punto, no es ni mucho menos, pero tiene un punto, y que la verdad es que es súper súper cómoda. Zona trasera bastante acolchada, fijaos, tiene acolchado bastante potente. Fijaos la zona de Aquiles como sube bastante, pero que luego se abre. Fijaos cómo se cierra aquí en este punto y luego da un poco más de libertad al pie, pero agarrando sobre todo a esta zona de aquí, como os decía, nosotros metemos el pie aquí y esto queda perfectamente agarrado en esta zona de aquí. Fijaos también que vamos directamente descansando sobre el boost, tanto detrás, aquí han hecho un agujerito para que se vea el boost, como delante, igual vamos directamente apoyados sobre el boost. Bueno, apoyados no, porque encima tenemos esta plantilla, ¿vale? Es de un EVAD, aproximadamente unos 4 milímetros, no es tan grueso como en otros modelos de Adidas, y es que la zapatilla intenta ser un poco rápida y con una muy buena reactividad, tienes estas Energy Boost 3. Por tanto, la plantilla será un poco, de hecho es un poco más fina que en otros modelos. Estas son los interiores, muy, muy, muy cuidados, muy cómodos con Stealth Fit de estas Energy Boost 3. Bueno, pues si tuviera yo que definir estas Energy Boost 3, la palabra yo creo que sería polivalencia. Una zapatilla que se adapta a vuestro ritmo, súper cómoda, amortiguada con el Boost, pero no tantos perfiles como otros modelos, como por ejemplo la Ultra Boost. Zapatilla que si le damos caña nos va a responder, zapatilla que si queremos ir más lentos podemos ir tranquilamente más lentos. Perfecta para entrar de talón, medio pie, incluso de antepié, y para también un rango amplio de pesos, más bien lógicamente tirando un poquito hacia peso más medio, pesado, pero también puede ir perfectamente para pesos un poco más ligeros. Eso sí, corredores neutros, hay otras zapatillas de estabilidad dentro de Adidas que pueden perfectamente ir mejor que estas, si lo que necesitáis es control de estabilidad. Las tiradas dependerán de vuestro peso, si sois corredores más ligeros estas pueden ser unas perfectas zapatillas para hacer tiradas más largas, si sois corredores más pesados estas pueden ser perfectamente vuestras zapatillas para, por ejemplo, hacer entrenos de calidad o una carrera perfectamente, eso sí, muy cómoda, os repito, estas Energy Boost 3. Nosotros la probaremos como siempre y os diremos qué tal funcionan este buque insignia del Boost dentro de la casa alemana Adidas en nuestra página web roadrunningreview.com. Mientras, os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal YouTube. Hasta la próxima.